La Escuela Profesional de Enfermería, en el marco de las celebraciones por el Día del Enfermero Peruano, desarrolló una serie de actividades académicas y culturales entre el 11 y el 25 de agosto. Es así que con una ceremonia protocolar llevada a cabo en la Escuela Profesional de Enfermería y con gran participación de docentes, estudiantes y personal administrativo, dieron por clausurado su mes cultural ante la imagen de su patrona, Santa Rosa de Lima. Hoy es un día especial, el aniversario de la Escuela Profesional de Enfermería, y nos encontramos con la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Iris Jara Huaita, con quien vamos a conversar y quien va a dar un saludo en este día especial. Como es sabido, esta semana estamos nosotros trabajando el festejo de la creación de la Escuela Profesional de Enfermería. El día central hoy día, 25 de agosto, hemos tenido una serie de actividades, ¿no?, donde estamos resaltando la Semana Cultural de Enfermería. Esa Semana Cultural ha tenido una serie de eventos académicos, una serie de eventos recreativos, y que se ha realizado en forma muy exitosa, gracias a la participación activa de los señores docentes, de los señores estudiantes y de la parte administrativa. Este festejo es de trascendencia porque, como vuelvo a decir, hay una participación comunitaria de toda la plana de docentes, de los estudiantes. Creo que estamos acá conglomerados, reunidos, y estamos estrechando lazos, ¿no?, de amistad, estamos estrechando lazos de lo que es el significado de la profesión de enfermería como ciencias de la salud. También quiero expresar de que nosotros el 30 de agosto cumplimos, ¿no?, nuestro festejo. Festejamos el Día de la Enfermera Nacional, y es por ello que hemos elegido en este mes hacer la Semana Cultural de Enfermería. Tenemos a nuestra Santa Rosa de Lima, ¿no?, que nos representa, ¿no?, y es nuestra patrona de las enfermeras, de los enfermeros a nivel del Perú y a nivel de Latinoamérica. Felicidades a toda la familia de la Escuela Profesional de Enfermería.